Y qué onda, mi gente, bienvenidos un día más a su canal Fa Soldier. Espero se me escuche de la mejor manera. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta. Saludito de nuevo a Misael. Sí, lo que pasa es que pues estuve una temporada pues un poquito más concentrada en lo que vendría a ser el estudio. Y pues bueno, no he estado tanto de ni redes sociales, ni de Twitter, ni de nada. Por ahí de vez en cuando jugaba al FIFA Mobile, pero no era tanto. Y por eso tal vez en el evento no es que me vaya de la mejor manera. Ni es que le he metido tanto empeño en jugarlo al máximo como otros eventos, pero bueno, de lo que se da. El día de hoy estamos aquí con la review del dios Diego Armando Maradona, como les mencionaba anteriormente. Entonces, pues ya voy a retomar esto de a poco, tal vez se vengan videos semanales. Voy a ver si es que logro hacer uno diario, ya que pues antes el horario se me complicaba un poquito, pero bueno, ahorita ya al fin ya pues acabé mi etapa de colegio y pues bueno, tengo que centrarme en otras cositas y también una de esas cosas es centrarme dentro del canal, ¿no? Saludito para José, saludito para Cristóbal, esperemos que más gente se una, ya compartí por ahí el vínculo, esperemos así se animen más, vamos a esperar. Como les digo, espero que se me escuche de la mejor manera porque la verdad estoy comenzando de nuevo en esta aplicación, que me pareció muy llamativa, más que todo por ese estilo minimalista, sin tanta cosa de que te piden ajustes para el audio, ajustes para el video, ajustes que ni sé qué, una muy intuitiva, una opción que pues quise probar el día de hoy y por lo visto me va muy bien, me gusta cómo manifiesta las alertas del chat, como pueden ver ahí. Entonces, ¿a qué hora me escribes? Bueno, ya voy a revisar porque bueno, todavía tengo cositas pendientes que solucionar. Pero de ahí ya sí voy a ser un poquito más sumergido dentro de nuevo en lo que vendría a ser la comunidad, ¿no? Pero igual no se preocupen que vamos a volver a tope, ¿eh? Bueno, vamos a esperar, como les digo, que más gente se una. Bueno, por el momento nada más que como pueden ver ahí, tenemos ahí el chat ni esa cosa. Bueno, por ahí un pite de ese tema del internet que espero que me vaya bien. El Ilestar dice que quiere jugar, claro que vamos a jugar. Bueno, sin que antes dejen su like, se suscriban a aquellos que no lo están. Estamos a casi nada de llegar a los 700 subs. Haría mucha emoción llegar aquí en este directo, que la verdad es lo importante dentro de aquí. Pero bueno, vamos a entrar aquí en lo que vendría a ser el apartado de flashback, donde les voy a mostrar cómo me ha ido. Bueno, aquí tengo sus puntos dorados, por ahí ya vieron que saqué a Borja Valero. Pero bueno, es un jugador normal, nada que decir. Hace ratito acabé de jugar los partidos de estos. Y bueno, de Ashley Young completé todos los partidos, de Joaquín también, de Coquerela no, de Pepe sí, de Rakitic no he jugado ninguno, de Buffon solo los que son sin requisitos, y de Maradona pues todos completos. Justo ayer pasó algo que yo no me esperaba, la verdad, por el tema de aquí de este partido, que pedía el general, como pueden ver, el 85, pero ayer yo lo pude jugar con unos jugadores de medio 80, que es lo que pedía el requisito textual aquí, más no lo que pide la parte de acá. Bueno, quieren que vea mi. Bueno, dice. Vamos a revisar, ¿ok? Bueno, antes vamos a meter al Diego a la plantilla y mejorar equipos. Mejorar el equipo. Y pues bueno, ya se completó el partido, que era el que me faltaba. Tenía la esperanza de que se solucionara lo más pronto posible, porque si no, tocaría gastar esos 3 millones en mejorar a los jugadores 85. Porque lo que hice yo fue bichar jugadores oros y los mejoré a élite, que me salía más barato. Y por ahí algunos me costaron 1.300.000. Fue el delantero, Osimhen, creo que es su nombre así. Y bueno, lo compré a él, lo compré a Di Lorenzo, estaba barato, lo compré en 400. Subirlo a élite me costó 200. No, sí, 200. 199 y pico. Bueno, las 200 técnicamente. Y me costó 600 en total. De ahí había Meret. Meret también me costó 1.300.000. Y subirlo a élite me costó igual 200. 1.500.000 por ahí. Pero bueno, era lo que se podía hacer por el momento. Tenemos aquí a Diego Armando Maradona. Tenemos un mediapunta muy bueno, que la verdad va a ser de gran ayuda, más que todo que comparte el refuerzo con Romelu Lukaku. Tenemos aquí al señor de Diego Armando Maradona, que nos va a costar 4.000 puntos una vez ya completados los partidos que tenemos todo listo. Damos en comprar aquí. Y como pueden ver, se nos va aquí a desbloquear lo que vendría a ser lo del señor Diego Armando Maradona. Traemos por aquí. Y bueno, aquí tenemos al señor Diego Armando Maradona. Lo tenemos aquí. Lo vamos a dar en continuar. Estamos en continuar. No lo quiero dar al tercer equipo porque no tengo la plantilla oficial. Bueno, vamos ahí. Vamos a jugar. Dice el Star. Mira mi team. ¿Me tienes amigos? Irme. A ver, dale, bro. Ahorita lo reviso. Y bueno, también comentar que el siguiente pues jugador que vamos a sacar sería Pepe. O caso contrario, vendría a ser Quagliarella, ¿no? Que también viene por ahí de 10. Bueno, esto aquí con esta alineación. Probando a Raúl García, que la verdad me viene muy bien.
Pero la que estamos utilizando es la alineación de acá, que no cambia mucho. Bueno, esta no, esta es la de fin de semana. Y bueno, tenemos la alineación de aquí. Y vamos a cambiar aquí a Rodrigo De Paul por Diego Armando Maradona. Bueno, ya me sube a Harrell de 146. Y yo lo quiero comprobar con Balak. A ver, bueno, ponemos aquí a De Paul. Bueno, casi. Bueno, solo le gana en la defensa y en nada más. Ahí no demás pierde, pero bueno. Ambos son mediocampistas muy completos, muy buenos. Vamos a ver cómo va la química. 340 en química, ¿eh? Bueno, la química me baja un montón. Sí, ahorita vamos a jugar. No se preocupen. Bueno, le voy a dar en establecer como activa. Tenemos acá las ventajas. Y vamos a mejorar uno de GRL. Tengo por ahí 14.000 puntitos, si se llegaron a ver. Bueno, tenemos aquí un GRL. Vamos a mejorar la química máxima con 4.000 puntos. Y vamos a reforzar esto de aquí, que también ayuda de vez en cuando por ahí para sacar puntos extra, ¿no? Sí, sí, lo estoy leyendo a todos. Y tranquilo, bro, que el mod lo tengo pendiente por ahí. Bueno, me sube 349, la química me baja un montón. Pero bueno, no hay problema, porque al fin y al cabo esos jugadores se van a ir. Y Varane también, por el Varane de el Manchester United también, que viene muy bien. Y por acá tenemos la otra plantilla. Que tenemos, bueno, aquí va Diego Jota, haciendo un orden aquí para probar ese jugador que me había tocado. Entonces, miren, bueno, aquí me sube 364, pero vamos a jugar con la alineación de acá, que la tenemos activa. Vamos a revisar equipitos ahí rapidito. Yo saqué a John, Pepe, a Maradona y quiero sacar a Rakitic, tremendo, bro, a tu gusto, ¿cuáles son los mejores MD o ED del juego? A ver, yo me quedaría con Salah Tots, extremo derecho. También tenemos a Arjen Robben, tenemos de allí Don Sancho, tenemos a Daniel James, pero no me quedo muy contento por el tema del el regate secundario, es malísimo. Pero bueno, no es que sea malo del todo, sino que hay que saber usarlo. Entonces, ¿qué otro jugador? A ver, extremo derecho. Salah Tots, Salah, también está el Tots, que yo lo pongo de primero. Jadon Sancho, Daniel James. ¿Qué otro extremo derecho? Bueno, de los que se pueden conseguir gratis, ¿no? Porque también puedo meter a Iconos Prime, que no es el caso, pero viene. Bro, ¿me recomiendas ser un mejor argentino? Yo recomendaría que sí, tienes buenos jugadores. Ponte, por ejemplo, tienes al Dibu Martínez, tienes a Di María también por ahí. Tienes a De Paul, tienes buenos jugadores, ¿eh? Waman también, pero para MD. Eso sí, completísimo Waman MD. Y bueno, también rinde como ED por el tacón a tacón, que es brutal. Bueno, vamos a comenzar con la plantilla de Trimulev. A ver. Y de ahí me van dejando sus nicks, ¿ok? Para ver cómo van. Bueno, vamos a ver si tengo aquí a Trimulev. Sí, aquí lo tenemos. GRL 151. Una química en 300. Yo diría mejorar la química, la sigan mejorando. Tiene a Quagliarella, tiene a Sergio Agüero, tiene a Steven Gerrard, Maradona, Beckham, Mané, Moore, James, Hazabe, Arjen Robben y Rui Patricio. Bueno, la alineación un poquito extraña para los jugadores que tiene, pero da ahí muy bien. Ese Moore es una muralla también junto con Dani, con Reece James, perdón. Hazabe no sabría decirlo, pero tiene unas buenas características por el refuerzo, creo que es marcaje, ¿no? Sí. Un ritmo brutal y en cuanto a cabezazo va de 10, 1.80, pasó largo, medio, medio, muy bien por ahí. Bueno, voy a bajar esto de por aquí. Y va de 10, así que solo eso. Yo te diría mejorar el tema de la, con ventajas, la química. Así mejoras mucho más lo que vendría a ser. Porque como tienes los lazos muy verdes, o bueno, los lazos perfectos de química, un muy buen relink, pues con la mejora de ventajas en la liga, pues te sería muy bien para mejorarla, ¿ok? De aquí venimos, mira mi team ID, Maradona 10. Vamos a ver si lo tenemos por aquí a Maradona 10. Solito para Miriam. Creo que mi hijo Dream FC, ¿no? Ah, no, Maradona 10. Maradona 10. Aquí lo tenemos. A Maradona 10 con un GRL 135 y la química 264. Me preocupa esa química, bro. Pero, te voy a tener unos fichajes que me decía, ¿qué fichar? ¿Pepe o Rakitic? Los dos me hacen falta. A ver, a ver. Yo me iría por Pepe, la verdad. Yo me iría por Pepe. Pero también deberías hacer una reforma total al equipo. O también podrías meter a Rakitic. Pero el problema de Rakitic es que te valdría muy mala química. Igual que Pepe. Pero con Rakitic, porque es de la liga. Bueno, es de la Liga Santander y no tienes jugadores de la Liga Santander. Lo puedes rodear de iconos, pero la química no va a ser la misma. Entonces, con Pepe,
Podrías hacer un buen link con Joao Cancelo y con Buffon, porque es de donde el mismo evento, y con Cancelo por el tema de país, con Borja Valero, porque Borja Valero es fin de era y los fin de era tienen una química tipo icono. Entonces lo puedes mantener ahí. Mejor el lateral izquierdo, te recomendaría Lucas Digne, que, o bueno, no sé si se llama así, yo siempre cambio los jugadores, los nombres, pero Digne va muy bien, muy bien, muy bien, recomendadísimo. Eso como consejo y de ahí para nada más, ¿eh? Felicitaciones a Maradona, que va muy buen equipo. Bueno, por aquí los leo, pero no estoy acostumbrado todavía a leerlos aquí en pantalla, sino que todavía tengo que verlos acá en el monitor externo. Entonces yo te recomendaría a Pepe. Saludito para Paul FM, gracias bro por pasarte. FC Barcelona, vamos a revisar FC Barcelona. A ver, alfabéticamente. A ver, vamos a revisar, vamos a revisar. Aquí lo tenemos. FC Barcelona. Herrera 146 con la química 366. Tiene a Kalajic, tenemos a Pires, Maradona, Marcos Llorente, David Beckham, Arjen Robben, Joao Cancelo, Varane, Lacroix, Hernández y Maignan. Un equipo muy completo, la verdad. Sorprendente los jugadores que llegas a combinar ahí. Una química brutal. Y muy bueno, los únicos que te recomendaría cambiar vendría a ser a Lacroix y Varane. Pero Varane por su versión del Manchester United, que la verdad espero que tanto como yo y los que lo esperan estén muy ansiosos, porque la verdad me sorprendería que salga una carta, porque ya sabemos que Varane con la carta todo está chetado. Imagínense la de que llega en la de fin de temporada o la nueva temporada, pues va a estar brutal. Y Lacroix lo podrías mantener o lo podrías también cambiar con defensas que salgan en los próximos eventos. Bueno, Teo Hernández lo podrías mantener igual y Dai, tu equipo pues seguiría muy bien. El otro que vendría a ser mejor a los rangos y los refuerzos, bro. Nada más. Luego tenemos a Italia y de ahí luego viene Sudi Jorge. A ver, vamos a revisar. Vamos a ver Italia. A ver, Italia, Italia lo tenemos. Bueno, Italia, Italia lo tenemos. Bueno, no, Italia no lo tenemos. Pero nos puede mandar. A ver, vamos a eliminar aquí a Roloxero. Ya, vamos a borrar por aquí a. A ver, por aquí podemos borrar. A ver, aquí podemos borrar. A ver. Bueno, por aquí podemos borrar gente que. Que por ahí me puede mandar. Bueno, mientras tanto, vamos a revisar la de Jorge y que Italia me mande la solicitud de amistad. Por favor, estoy como Don 22 King. Uy, pendientes aquí con este full, ¿eh? Tenemos a Phil Foden, Agüero, Mahrez, Rodri, Bernardo Silva, Gundogan, Walker, Laporte, Rubén Díaz, Joao Cancelo y Stephen, que la verdad tiene unas características muy buenas, ¿eh? Como pueden ver ahí, tiene muy buenas. La altura casi iba a decir una lástima, pero me acordé que era un 91 y no un 81 como se me hacía en la cabeza. Tenemos a Aymeric Laporte, nacionalizado español, completísimo jugador. Me lo he enfrentado un par de veces y sí rinde en cabeza, y Rubén Díaz también es God. Conjunto con Joao Cancelo y todos son God. Muy bueno el equipo, felicitaciones de ese full, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, por ahí me son Boca Juniors también. Esperemos a Italia que nos mande. De ahí, bueno, dice: Hola bro, ¿qué opinas de Buffon? Muy buenísimo, ¿eh? Muy, muy bueno, la verdad. Todavía no me lo he enfrentado, pero en los partidos que vamos a jugar, pues me supongo que debe ir re bien en los videos que he tenido la oportunidad de ver. Va re God, ¿eh? Bueno, de aquí vamos a revisar la plantilla de Víctor mientras tanto. Dice, no puedo estar en el pasado porque estaba con Tarea ahí, estaba mejorando el team. No te preocupes, Miriam. A ver, aquí viene Víctor, de ahí viene Miriam. Ah, no, Víctor, Paul, Miriam, ¿ok? Así que pendiente de eso, ¿eh? Dale, a ver, entonces vamos a revisar rapidito. Vamos con Víctor, eso de conexión. Bueno, por ahí me mandó Italia. Bueno, Víctor está aquí. Con un GRL 156, una química 68, un equipo, la verdad, muy completo en cuanto a tema. Jugadores, tenemos a Mané, Lukaku, Salah, Beckham, Maradona, Gullit, Hernández, Fernando del Hierro, Rubén Díaz, Joao Cancelo y Armani, que me supo comentar o lo comentó en el grupo, que se iba a ir por Buffon. Así que muy buen equipo, como pueden ver, tremendo equipo, ¿eh? Muy, muy bueno. Por ahí leí un comentario que Buffon se come todo no puede ser, ¿eh? Pero bueno, como yo siempre digo, AE no es muy importante, pero CBC sí. Para aquellos que lo juegan, ¿no? También puede ser al revés. Muy buen equipo, bro. Tremendo, ¿eh? Con la llegada de Buffon, tremendo equipo que te vas a armar. Felicitaciones a Víctor. Bueno, aquí vamos a revisar rapidito a la Italia. Bueno, aquí se me confunde esto aquí. Ya. Vamos a ver su perfil. 137 con la química 288.
Uy, pendientes de aquí, ¿eh? Tenemos a Tony, que la verdad es un... A veces, antes era un dolor de cabeza cuando recién salió la carta y completísimo. Tenemos a Overmars, Beckham, Gerard, Maradona, Zalate, Hernández, Akanji, Varane, Joao Cancelo y Rui Patricio, que ambos rinden muy bien. Todos los jugadores que tienes aquí rinden muy bien. Tanto como Varane como Akanji son una dupla de centrales completísima. Joao Cancelo y tú, Hernández, Utots, re brutal. Tenemos a Overmars, tenemos a Salah, muy buenos. Y en el medio campo con Beckham, Maradona y Gerard. Solo faltaría cambiar el delantero. Me supongo que sí lo vas a cambiar. Y pues, tremendo. Voy a sacar a Balak por Maragot. Uf, yo saqué a De Paul por Maragot. Balak para mí siempre va a ser eterno. Pero pff, difícil cambiarlo, ¿eh? Ya, entonces, vamos a continuar aquí con la de Paul. Vamos a revisar, la repito, la de Paul. Así estamos la de Italia. Vamos a pasarnos por acá. Con la de Paul. Vamos a ver dónde está Paul. Paul, Paul, que estaba jugando un partido por ahí. Vamos a revisar su plantilla. 151 y 292. Uy, ¿qué pasó con la química? ¿Qué pasó con la química? A ver, ¿qué pasó con la química? Podríamos cambiar a Kanji con Varane y reforzar la química, sí o sí. Te va a dar más química porque Varane con Hernández, química por ser Tots, química por ser franceses. Marcos Llorente con Varane por ser de la liga. Y por ser de los Tots, y el uno por ser Utots, que da tipo la química tipo icono. Entonces, muy bien con ese cambio. Dice por ahí, me estaban haciendo unas preguntas. Dice, no sé si dejar a Buffon por el tema de la química. Yo tengo a Courtois. Yo me quedaría con Buffon, la verdad, y le daría de comida a Courtois. Entonces, eso haría yo. Y por ahí tratar de mejorar los jugadores. No ponte Mané en caso de que te siga rindiendo o te guste. Bueno, en que está mal decir que siga rindiendo, porque los jugadores rinden de 10 y otra cosa que lo sepa utilizar, no. Entonces, lo podrías cambiar para que él te dé química, porque aquí Mané te baja la química. Vamos a ver cuánto da de química Mané. Bueno, lo malo es que no hay como ver cuánta química da Mané, pero debe dar muy poca para que te baje full. Pero eso puedes hacer, bro, y de ahí subirías un poco la química, ¿ok? Eso como consejo y felicidades a Paul. Y bueno, vamos a jugar aquí. Cancelo tiene 6 de química. Quiero mejorar ahí cómo hago. Bueno, lo malo de Cancelo es que hay que hacerle química ya sea con un jugador del mismo equipo o de una misma nacionalidad. Entonces eso va así, ¿eh? Bro, dale, aquí viene la de Jorges. Ah, bueno, aquí viene la de Miriam. Vamos a revisar la de Miriam. Miriam, Jorges y Lucito, ¿ok? Vamos a revisar la de Miriam. Mejor que me la pasé la de Miriam. Sí, era Boca Juniors. Sí, aquí, uy, justo ahí de segunda, yo la vi. Y de 154 con 342. Mané, Agüero, Salah, Beckham, Balak, Gerard, Digne, Bender, Akanji, James y Buffon. Alto equipo que te cargas, Miriam. Tremendo equipo, ¿eh? Felicidades por el equipo. Como recomendación, seguir mejorando los rangos, los refuerzos y cambiar a Balak, como tú lo has dicho, por Maragot. Y nada más que eso para que mejores tu equipo. Felicidades, Miriam. Tremendo equipo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Luego dice, luego viene la de Jorges. Vamos a regresar rapidito aquí la de Jorges. Yo quiero fichar a B para que me dé más química. Pero a Kanji me rende bien. Sí, a Kanji es re god, así que no lo cambiaría. Lo podrías mantener. Vamos a revisar aquí. Vamos a revisar aquí a Jorges. 129 con 351. Vemos que tiene a Erling Haaland, Federico Chiesa, que se marcó una muy buena Eurocopa. Vemos a Casey, tenemos a Robert Pires, a Leon Goretzka, Wamantigua, tenemos a Hernández, Skriniar, Lacroix, Mukiele y tenemos a Buffon. La verdad, jugadores muy completísimos. Y yo te recomendaría mejorar los rangos. Y bueno, los refuerzos los tienes bien. Solo los rangos que les vayas distribuyendo bien a cada jugador para que estén iguales. Y subes como espuma a tu GRL. La química perfecta para ese GRL y vas muy bien. Y aparte, como tú eres muy buen jugador en cuanto al tema de CBC, muy buena plantilla, bro. Como MSO, me supongo que vas a poner a Maradona. Así que tranquilo, ¿eh? De ahí vendría a ser la de Luisito. Vamos a ver la de Luisito. Vamos a ver la de Luisito. Por ahí me manda Octavio. Vamos a aceptar. Dice, bro, me leíste. Sí, a ver, en cuanto a lo de Cancelo, para hacerle más química, debes hacerlo de darle química a un jugador de su mismo país, en este caso portugués, con un jugador de su mismo equipo, en este caso el Manchester City, o los jugadores que sean de la Premier League, eso sí, de lleno. Y por ahí suele dar, bueno, Cancelo, como tiene la química tipo icono, pues hay que tratar de solventar ese. Esos tres aspectos que te digo, nacionalidad, equipo y liga, para que te dé más química. Ojito a eso, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a revisar aquí la plantilla de nuestro amigo Luisito. A ver, ¿dónde está? Pues vemos aquí a Luisito.
Con GRL151 y 356 tenemos a Lukaku, Mané, Beckham, Maragot, tenemos a Rakitic, Robben, Diego Hernández, Varane, Fernando del Hierro, Joao Cancelo y Rui Patricio. Casi todos sus jugadores con 10 de rangos, excepción de Beckham, Mané y Lukaku. Muy buena, muy buena. Tremendo equipo, Luisito. Ninguna recomendación porque todos los jugadores son completísimos en cuanto al juego y jugabilidad. Tremendo, muy bueno. Felicidades, Luisito. Saludito para el zurdo. Buenas, ¿cómo estás, bro? ¿Por qué no le piden más de 350? Tendré que usar las ventajas nomás, creo. Sí, bro, las ventajas. Trata de aprovechar las ventajas y los jugadores para que te ayuden a reforzar también eso. Porque de qué te sirve tener las ventajas al máximo si no tienes jugadores que compartan la química, ¿no? Por ejemplo, como ya mencioné, misma nacionalidad, mismo equipo, misma liga. Tengo 50 millones, pero no sé qué fichar. Yo te diría que los guardes para por ahí un posible bajón. Y boom, o que el mercado se estabilice y boom, la rompes. ¿Cómo sales en FIFA para enviarte Soli? Estoy como Dom22Kin, bueno, ahí lo puedes ver en la pantalla de mejor manera. Ahí está Dom22Kin. Y bueno, voy a eliminar por ello un amiguito para poder revisarte. A ver. Voy a eliminar por aquí. Y ahora sí me puedes mandar a la solicitud de estadio, ¿ok? Bueno, gente, pues ahorita vamos a comenzar a jugar. Voy a dejar el mismo, ¿no? Ya, bros, ahora sí ya mandé el mensaje y ya saben, ¿no? Yo dejo el mensaje y los que comenten pues su nick estarán en orden, ¿ok? Pendientes. Y vamos a hacer eso, a revisar la de Octavio y la de Zurdo. Vamos a esperar que nos envíe. Bueno, el primero por jugar es Víctor. Y luego vendrá Paulo, ¿ok? Y vamos a revisar la de Octavio, que sí me mandó la solicitud. Y por ahí ya comienzan a llegar los links, ¿no? GRL 131 con una química de 228 por ahí. Uy, tremendo, alto, alto equipo, ¿eh? Pendientes ahí. Tenemos a Lionel Messi, Maradona, De Paul, Dybala, Di María, Buendía, Tagliafico, Romero, Marcos Rojo, Acuña y el Dibu Martínez. Pendientes aquí a Marcos Rojo, es su nombre, ¿no? Uy, muy buena, ¿eh? Y bueno, sí tiene que ser competencia, yo iba a decir. Quería revisarlo, pero tremendo equipo. Qué bonito el diseño, un equipo muy bonito. Las cartas animadas la rompen brutal. Y muy buen equipo, felicidades, bro. Muy, muy buen equipo, muy, muy buen equipo. Solo te recomendaría mejorar ese Acuña, que también rinde muy bien, Mira que te como, hermano, mira que te como, Pendientes cuando nos enfrentemos contra Octavio, si es que sea la oportunidad. Pendientes con el Divo Martínez, Vamos a revisar a Fabián Andrés. Con su equipo, GRL 118 con una química 260. Consejito rapidito. Uy, bueno, no, tiene un full. En full Colombia, tremendo, tremendo, Trata de aprovechar el evento. Bueno, no he visto jugadores colombianos, pero podrías aprovechar ese evento para sacar jugadores, venderlos y así poder venderlos, sacar el dinero y poder mejorar, Pendientes por ahí. Ahí tienes a Rui Díaz. Muy bueno, Un ritmo brutal. Entonces podrías hacer eso para así poder mejorar. Podrías cambiar a Murillo por Jerry Mina y lo subes de JRL, que también está muy bien. Tenemos aquí. Sí, tremendo. Detalle, Chávez, que coloque a Rubén Díaz. Sí, ahí tiene a Rubén Díaz. Bueno, el otro día. Entonces, dale, ahorita revisamos el de Jorge. Entonces eso, pero trata de aprovechar el evento, sacar monedas y de todo. Entonces ahorita vamos a jugar con Víctor antes, pero revisamos la plantilla de... ¡Uy! Alto equipo que también se carga por acá, Jorge. Tenemos a Lozano, Maradona, Corona, Rakitic, Ronaldinho, Marco Llorente, Digne, Fernando Hierro, Pepe, Wan-Bissaka y el señor de Buffon. Tremendo equipo, tremendo, tremendo equipo. Único consejo, yo pondré a extremo derecho como Lozano y a Corona como extremo izquierdo y nada más. La verdad, solo eso. Y tremendo equipo, bro, tremendo equipo, Brutal. Bueno, vamos a estar aquí y Dybala es mi jugador favorito por estar 103. Uf. La joya de Dybala, tremendo jugador la que te carga, Muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades para nuestro compañero zurdo. Bueno, vamos a poner aquí musiquita como saben, espero que no vaya bien y no vaya lagueado. Y bueno, ¿dónde está la música? Vamos a poner la de Maestro Kimpembe.
Vamos a ver qué tal va Maradona, ¿eh? Dime un ratito, dime un ratito. Y comenzamos a jugar. Bueno, por ahí me da un poquito de lag. Uy, me va re la guiada, ¿no? Uy, pero vaya gol, ¿eh? No me esperaba hacer el gol, pero bueno, ahí vamos, ¿eh? Uy, pendiente la de Maradona. Primer gol de Maradona. ¿Será que se viene el primer gol de Maradona? Mire cómo corre el 10. Uy, 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 uy. Casi, ¿eh? Lo malo es que me va lagueado y los controles me van re mal. No sé si se nota el lag. Uy, casito de error, ¿eh? Si ven, va re lag. Pero bien por Maradona, ¿eh? Uy, bueno, 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 la de... Digo, no, sino que me va lag. Creo que sí le podríamos sacar buen partido. Pero tocaría mejor el internet. No, 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 no. Uy, alto gol que me haces a la... Hubiera metido la mano, hubiera sido la subo. Buena esa, buena esa. La mano de Dios, de Diego Armando Maradona, el 10. Uy, yo quisiera ver el número del dorsal de Maradona, ¿eh? Robin tiene el 14. Maradona tiene la 10. Bien, pues sí, ¿no? Maradona tiene la 10, sí. Se viene Maradona, se viene Maradona, se viene el pibe de oro contra todos, ¿eh? Miren, 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 miren ahí. Saludito para los que se van incorporando, saludito para todos. Bueno, y voy a ver si es que le logro bajar la calidad del directo, esperemos que sí, porque no me dejó cambiarla, me puso directamente los 720, 720 FPS, entonces vamos a ver si es que... Uy, uy, bueno, nada mal. Bueno, nada mal como Maradona, y aparte con el lag que la vamos manqueando, pero vamos bien, ¿eh? Lo que me sorprende de Maradona es que no se la quitan fácil, que por ahí me dijeron que... Fue Jorges el que me comentó que Maradona era muy bien, o sea, no desperdiciaba la oportunidad que tiene con el balón y lo estamos poniendo en prueba y muy bien, ¿eh? Pendiente estoy con Rafael Varane, ¿eh? Uy, mal... No. Sí. Uy, bueno, por el regate, ¿eh? Ah, me olvidé que es cierto que Maradona tenía el regate de arcoíris secundario, ¿eh? Bro, no sé sacar a Milner para vender. No, ¿por qué? ¿Por qué vas por el camino, bro? Hubieras podido sacar a cualquiera de esos de aquí. ¿Por qué no pusieron gol con la mano en retos especiales de Maradona? Uf. Imagínate hacer eso en un córner, ¿eh? Uf, sería brutal, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Vaya, ¿para dónde? De Rui Patricio, que también es muy bueno, Rui, ¿eh? A ver, bueno, a ver, ahorita el otro comentario, no le leí muy bien. Ah, ya, lo que puedes hacer es sacar con los puntos que tienes, ver qué jugadores alcanzas hasta el final a sacar. Yo te recomendaría Buffon y Maradona. Uy, uy, pendientes con ese gol, pendientes con Maradona.
Uy, F por Jorges, pero no te preocupes, bro. Cuando se abra un espacio ahí de tiempo para ambos, pues podremos jugar, ¿eh? Muy bien, bien por Robin. Robin también es muy bueno, ¿eh? Pero igual lástima el regate. A veces lo suelo usar contra la máquina para practicar cómo lo uso. El dial además va muy bien. Uy, ya me puso el rojo, ¿eh? Dale, bro. Miren, ni siquiera me deja para... Bueno, ya me valió. Pero igual va re mal. Pero bueno, ahí intentamos hacer goles con Maradona, no, no lo pusimos, pero bueno, ya me va a poner reconectando y por ahí ya debe acabar el partido. No, supongo que aquí en el saque de banda se acaba el partido. ¿Qué cel tienes, bro? Tengo un Xiaomi Redmi Note 7. Bueno, voy a quitar aquí esto de aquí, el chat de Airbox. Bueno, vamos a poner aquí. Voy a dejar al máximo. Sí, alto lag, ¿eh? Sí, el arco iris y el arco iris lanzado tienes que saber usar porque es un regate que requiere un determinado tiempo para ser eficiente. Eso sí. Muy pendientes a ese. Bueno, a ver, ahorita aquí venía revancha. Dale, bro. A ver, aquí vendría. De ahí viene Paul. De ahí viene Barcelona. Y de ahí viene Boca Juniors. Pendientes con eso. Recuerden el orden como van las. La parte de aquí, ¿eh? Bueno, eso no. Bueno, aquí tenemos de aquí. Bueno, aquí lo bajamos. Bueno, ahorita sí, bueno, ahorita se va a ver apagado la pantalla y volver a prender. Sí, bueno, ya, entonces vamos a poner aquí a... Bueno, antes de jugar con Paul,